comenzaron estas pequeñas luchas y estas pequeñas batallas, ya no solo por mí, sino por quien me pidiera ayuda. Yo soy abogado de profesión y simplemente yo le brindaba ayuda a la gente que lo necesitara sin esperar nada a cambio. Y te digo cómo tomé la decisión sentado en un sillón, dije, o me quedo a ver cómo se destruye este país, ¿verdad? Y a ver pasar el mundo. Y a dedicarme a cuidar mis 25, 20 o 7 o 5 o 4 metros de frente de mi casa. O me sumo a algo. Ya, pero ya, porque no puedo ver cómo sigue la destrucción de este país. O me voy y formo un ejército de liberación nacional y me levanto en armas, pero no creo en las armas por obvias razones. El único camino que vi objetivo, pues es la política, por ahí pasa todo. Y creo que inventamos la política para justamente poder resolver los problemas no de manera violenta, sino de manera dialogada, para tender puentes, para unirnos. Y eso fue lo que me llevó. Si te das cuenta, hay mucha estridencia en el ambiente, y esto es un fenómeno mundial. De un lado gritan, del otro también. Pero tarde o temprano, alguien tendrá que asumir esta responsabilidad y alguien tendrá que asumir, ¿verdad?, la responsabilidad de sentarse a dialogar, porque eso es la política, con el que no piensa como tú. Si no, ¿para qué esa es la política? La política es el acuerdo. Desafortunadamente, del otro lado, tenemos una voz que no escucha. Tenemos una voz que es sorda a la oposición, que cree él que tiene la razón absoluta. Y lo digo con toda claridad y objetividad. El problema del presidente no es un problema, ¿verdad?, de Morena o de la izquierda mexicana. Es un problema de la personalidad de quien nos gobierna. Andrés Manuel López Obrador tiene un problema de personalidad, porque no hay grandes personajes de izquierda que han sabido dialogar y tender puentes con la derecha y formar gobiernos en todo el mundo. El problema de Andrés Manuel López Obrador es un problema de personalidad.